something years ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. ¿Cómo están? Bienvenidas un día más aquí al canal de Blog. ¿Cómo han estado? ¡Feliz día! En el videito del día de hoy, como pudieron ver, me levanté bien temprano. Chicas, hay un frío aquí que supuestamente mañana va a caer nieve. Así que si cae la primera nevada de este 2024, obviamente se los voy a grabar. Aquí donde yo vivo siempre, ustedes saben que se pone intenso, pero el año pasado cayó nieve en enero, ni en noviembre ni en diciembre, pero parece que este frío viene intenso. Ya llevé a Anthony para la escuela y antes de comenzar a hacer lo que quiero hacer el día de hoy y compartirles, desde ayer quiero grabarles, pero ayer subí video al canal principal, pásense por allá, nadie. Que he estado compartiendo con detalles la decoración de la casa para Navidad. Ya decoré el baño. Ahorita les voy a compartir también por aquí. Y subí un videito de modas y todo facho. Pasen y apóyenme por allá. Quería darle las gracias también rapidito por aquí a las chicas que pasaron por el canal de mi amiguita Julie. Que yo me siento en un compromiso con ella. Ella me dijo, no me menciones más. Pero ella estaba así un poquito desanimada porque es difícil crecer en estos tiempos. Por acá hay muchas creadoras de contenido con un excelente contenido para entretener, unas casas muy bonitas. Y ella creaba contenido hace mucho y estaba como así media desanimadita. Y yo le he pinchado, dale, dale, sube video tú. Tu casa está bonita, tus decoraciones son bonitas, las chicas te van a apoyar. Así que les voy a dejar el link de Julia aquí por si hay alguna chica que no la sigue. Ella es paisanita mía, es mamá de tres niños, hace limpieza, decoración, organización y unos DIY muy bonitos para ahorrarnos esos kilitos también de más y que la casa se vea bonita. Así que el link de Julie va a estar ahí abajo. Dice canal de Julie, follow it, síguela. Besitos, Julie. Sorry que me dijiste que no lo hiciera, pero aquí hay que apoyarse. Merry Christmas. Bueno, chicas, y siguiendo el blog acá, tengo mi casa un poquito limpia y recogida, pero se cortó. Para estas fiestas de holiday, algo muy importante es que todo se pone en descuento y en oferta. Y lo que no podemos comprar a precios regular en el resto del año, esta es la oportunidad perfecta para comprarlo. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy les voy a compartir aquí adelante un vacuum que yo estuve recibiendo, lo cual les voy a hacer una reseña sincera del vacuum y más que sincera, actualizada, porque ya llevo varios meses utilizándolo. El link de la compañía va a estar ahí abajo, va a estar el enlace directo con el descuento que puedes utilizar si quieres comprar este vacuum para Navidad o para hacer un excelente regalo. Hay una cosa de este vacuum que me encantó. Aquí lo tengo cargando, ya yo le he dado mucho uso, por eso ven que está un poquito así sucio y no nuevo. Lo estoy cargando aquí para utilizarlo y él tiene este simple cargador. Es de batería, por tanto y demás no necesita cables. Si hay alguna chica nueva, esta es la batería, se conecta aquí y se carga a la cosa. Chicas, él tiene esta pantalla, ahora la voy a prender, pero en cuanto se prende hace sonido y les va a decir la potencia del vacuum
y les va a decir también el tiempo que tiene de carga para que lo puedas utilizar. Me gusta que su aspirado es muy potente. Me gusta también la luz que tiene aquí adelante, la cual te va a orientar si hay polvito, en ocasiones polvito o suciedad de la casa que no vemos. Ahora lo vamos a ver en el pasillo, que el piso es oscuro y aspira muy bien. Pero lo mejor de todo de este excelente vacuum es esta parte de aquí, que siento que es único y diferente a los otros que yo he podido tener, y lo hace especial. Miren, él se vira. Por tanto y demás, al tener este codito flexible, no tenemos que estar agachándonos y lo podemos poner y podemos aspirar debajo de una mesa, debajo de las banquetas, debajo de la cama, en cualquier esquina de los muebles que ustedes tengan, pues esto aspira excelente, excelente, y me encanta muchísimo. Ahora lo vamos a probar. Y les voy a dejar el enlace ahí abajo con el cupón de descuento por si gustan comprarlo. Yo llevo utilizándolo alrededor de 4 o 5 meses cuando le hice el unboxing que lo recibí. Y es el que más utilizo en la casa porque aspira muy, muy bien. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Él trae boquillas que son muy importantes. A mí me gusta para aspirar el carro. Puedes utilizar esta. Y esta es una de mis favoritas, que viene así, y esto sirve ya sea para los muebles o cualquier espacio que ustedes quieran. A veces yo aspiro hasta los rinconcitos de la cocina y me encanta porque el tubito es bastante finitico. Entonces, miren, esto es uno de los pasos que más me gusta de esta aspiradora porque sirve para el carro. Que el carro, los niños ya saben cómo lo ponen, cómo lo ponen. Dios nos bendijo con el sol porque estaba el cielo nublado, nublado, nublado. Entonces, quiero hacerle una toma para que vean aquí en el piso de la cocina por si no se convencen todavía de comprarlo. Aquí en el piso blanco de la cocina voy a hacerle una tomita poniendo granitos para que vean la potencia de la aspiradora y estén seguras si la quieren comprar. Este grano que es bien finito. Yo la conecto aquí, quiero mostrarles de el, espero que vean ahí, eso es de la parte de abajo de la cama y eso que yo aspiro, para que vean cuánto polvo recoge y todos los granitos finiticos de café en polvo como los recogió. Normalmente me gusta colocarla aquí, ella trae una base para ponerla en la pared, pero yo para no abrir huequitos pues no la he utilizado. La pongo aquí y ready to go. Seguimos aquí en el blog. Miren, puede que a alguna le guste, puede que a otras que no, pero mi amor, a mí me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad. Yo les compartí cuando estaba decorando el cuarto, poniendo los árboles, que tengo que poner ahí una simple decoración, pero dio la casualidad. Ustedes ven que no es que lo diga yo. Yo armé el árbol de Navidad y me enfermé en el cuarto. No es idea mía.
En ese video les dije, chicas, la última vez que decoré el cuarto fui para el hospital. Yo, fíjense que cuando estaba acostada dije, esta es la última Navidad que pongo un árbol aquí porque aquí hay algo que no está funcionando. Hay que romper el ciclo, hay que romper el ciclo. Miren, chicas, mi esposo me subió el árbol, un árbol verde que yo tengo. No sé si se vea bien, no sé si se vea mal, no sé si a algunas le guste, porque últimamente hay mucho hate, hay mucha gente criticona. Y realmente la decoración, yo que llevo años creando contenido, es algo que es muy personal. Más allá de la estética, del gusto de las personas, de la tendencia que se esté utilizando, usted decora su casa como a usted le guste. Yo he recibido mucho amor por aquí por YouTube, pero también mucho hate. La primera vez que tuve mi oleada de hate fue cuando me operé por primera vez, que Dios mío, eso fue horrible. Y mucho, mucho odio, muchas cosas malas que me desearon la gente simplemente por quererme ver bien o por lo que sea. Siento que no es justo que una mujer le diga a otra mujer muchas cosas siendo tu mujer y tratando de verte bien. Porque aunque hasta la mujer más sencilla, tú que me estás mirando, siempre nos peinamos, nos arreglamos un poquito. Hasta la más sencilla le gusta verse bien. Hasta la que no se maquilla le gusta verse bien. Eso es algo de chicas, de mujer. Pero bueno, después la segunda oleada de hate que tuve en My Life, fue por el apartamento. Muchas críticas, muchas comparativas con las demás influencers, con las demás youtubers. Mira esto, mira lo otro, tu apartamento está muy chiquito, tus muebles son muy grandes, decoras mucho, hay mucho de todo, parece una tienda. Y, oh Dios mío, ¿para qué de decirle? En aquel momento no me afectó, ahora tampoco. Últimamente siento que desde que perdí a mi abuela, estoy todavía en duelo. Entonces me siento que yo estoy un poco diferente. No sé si sea siempre así o si he cambiado. Me enojo muy fácil. Yo no soy de enojarme, pero me enojo muy fácil porque estoy molesta con la vida, estoy molesta con muchas cosas, pero trato siempre que mi buen humor reine y me traiga paz para no caer en eso. Pero hay veces que yo veo comentarios que no voy a entrar en ese detalle aquí, pero me dan deseos de escribirle cosas. Cuando yo veo esas cosas digo, ay, pero ¿por qué, Dios mío? Yo se lo comenté con Connie, que estuvimos hablando, y con mi mamá. Le dije, Dios mío, sacan la peor versión de mí. Antes no eso, pero no es que me moleste ni que llore ni nada, sino que me pongo brava y yo no soy así. Y siento que es debido a todo este proceso que tengo muchos sentimientos encontrados, estoy muy sensible, hay veces que las cosas me caen mal y siento que es parte del duelo porque estoy triste. Entonces esto se lo vengo compartiendo desde marzo, así que las chicas que ven mis videos ya deben de saber cómo es mi humor. Así que mira a ver cómo me escribe, porque puede que yo te diga una grosería en ocasiones cuando dices algo de mi familia o de mis amigos, porque de mí no, pero ya cuando se refieren al niño, a mi mamá, a mi esposo, a mi hermana, ahí sí me pongo como Terminator. Bueno, a lo que voy, que llevo 4 minutos hablando. Voy a poner un árbol ahí. A la que le guste bien y que no tan bien. Yo no sé si eso quepa, pero vamos a ponerlo ahí. Y en dado caso que se vea feo, el sábado cuando llegue mi esposo, adivinen qué, que lo desarme y lo baje él para el basement. Nosotras la vamos a armar ahí y la vamos a poner ahí. Ahí cabe. Miren, no sé cuánto espacio hay. Voy a hacerles una toma de acá, miren. Miren cuánto espacio hay allí. Y yo dije, ¿por qué no? Vos, quiero más bombillo, quiero más Navidad, quiero más de todo. A ver si me acabo de alegrar el alma. Así que vamos a ponerlo. Miren aquí. Mi esposo lo subió antes de irse. Este es un árbol verde, es de 7 pies, creo.
Y vamos a armarlo. Vamos a ponerlo aquí. ¿Tengo decoración para él? No, pero verde así. No me importa. Vamos a ver qué le hacemos, chicas. Vamos a ver. Se sienta la Navidad en esta casa. No me vayan a decir, por favor, que las sillas, que si el pino molesta atrás, no me importa. Quien coma aquí, que el pino le moleste. Aquí de este ángulo creo que se ve bastante bien. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Y bueno, chicas, así queda la luz. El sol se va y viene porque el día está nublado. Ahorita vieron la intensidad de la luz y entonces la imagen se pone así muy blanca y después se oscurece. Estoy sofocada. Algo que me gusta de este árbol que noté ahora que armé el otro es que este de aquí, ya vieron que en cuanto tú lo abres, las ramas así, no tienes que estar abriéndolo mucho porque él solo se abre el follaje. Yo estoy utilizando este control para los tres árboles que tengo en la casa. El de la sala, ahora el del comedor y el del cuarto. Este me encanta. Este es estilo rey. Y me gusta muchísimo. No llega al techo. No llega al techo y este es de 7 pies y medio. Si tuviera que escoger uno entre aquel y este, me quedo con este. Definitivamente me quedo con este. Este es uno de mis favoritos. Y el primero que me mandaron ellos fue el blanco. Después yo ordené este, el cual este lo estuve usando 2 veces. Y entonces dije, voy a pedir aquel, como el techo de la sala es más alto que el del comedor, para que diera altura. Pero a la hora de abrirlo y la flexibilidad, ahora, eso sí, este tiene un juego de luz. Aquel, las luces me gustan más que este. Porque a mí me gusta que hagan como le dicen, como las campanitas, así que enciendan y apaguen el tintineo. Y este no. Pero algo que tiene este es que las luces, miren, ahí volvió el sol. Creo que se va a ver muy blanca la imagen. Las luces las tiene de diferentes colores. Déjenme ver si encuentro el... Miren, las tiene así. Las tiene que se apagan y se encienden. Y las tiene de colores. Así es que le gusta a mi esposo. Pues dice que les recuerda mucho a Cuba. Porque en Cuba se usaban mucho las luces a colores. Las tiene así, que parparpadean, tiene 8 movimientos de luces, las tiene fijas, en la noche se deben ver más y las tiene, si las quieres así, amarillas y de colores, pero a mí me gustan como amarillitas, así, lo voy a dejar en el paso 1, entonces tiene esto para intensificar la luz, si la quieres muy, muy amarilla o ella va bajando. Bien, bien llamativa. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Chicas, no sé si sientan ahí el ruido del frío porque me alejé más para que vieran que queda suficiente espacio. La única silla que está ahogadita es esta de aquí, pero bueno, nosotros nos sentamos acá porque somos 3.
cuando mami venga para la cena, pues corremos un poco la mesa, porque miren, queda todo este espacio aquí para esta puerta, todo este espacio aquí para acá. Miren, por aquí caben varias personas y por aquí hay suficiente espacio. ¿Ven? Puedo correrlo más, espero que me escuchen, hasta aquí, porque la pared termina aquí. Puedo correrlo más hacia acá, pero para dejar espacio en el pasillo, lo puse allí, pero lo puedo correr más para acá, lo puedo correr un poquito más hacia adelante y nada. Ahora no sé con qué voy a decorarlo. Voy a ver allí lo que me queda. No quiero ponerle rojo, pero yo tengo toques rojos aquí en la cocina. Voy a girar así para que no se me mareen. Y miren, todavía no he decorado la cocina, pero ustedes saben que yo amo mi colección de Mackenzie, igual que mi amiga Silvia, que la vi en un blog ahí que fue a Mackenzie, yo babiándome viendo ese video. Entonces yo me gusta darle el toquecito navideño. Miren, yo compré este arbolito en $3 y lo puse aquí para ponerle esta base que es una tacita. Pero siempre le doy toquecitos en rojo a la cocina. No quiero ponerle mucho rojo, pero tal vez le dé algunos pequeños detalles. Porque ven que la parte está aquí de la cafetera es roja. Se hizo la luz para que combine. Ven, chicas. Aunque yo tengo muchas cosas verdes, vamos a ver cómo lo combino, porque no necesariamente tiene que ser todo de un específico color. En la Navidad se usa el blanco, el verde, el rojo, y entonces voy a ver cómo lo combino. De todas formas, voy a ver. Que espero que hayan visto el video de la decoración del baño. En el canal principal están los enlaces a todo. Miren qué bonito quedó el cuadro allí, la cortinita, cuadro Hobby Lobby, la cortina es de Target, el tubito con eso es de Walmart, y ya eso yo lo tenía allí. Esto también es de Target, Hobby Lobby, Target y Target. Miren qué bonito, se ve muy acogedor. Me gustó mucho. Este baño prácticamente no viene nadie, pero ven el baño y la sala. Si viene alguien, ustedes vienen más a mi casa que las personas. Aquí no viene nadie, nada más que mi papá. Nada más que mi mamá, pero bueno, miren qué bonito. A mi esposo le encantó. Todo verdecito y negro. Vamos a ver si para el año que viene mínimo cambio la llave, eso allí y aquí. Después que quite esta decoración, se va a ver el baño este pelado. Porque yo dije, no lleva mucha decoración, no lleva mucha decoración. Pero después que lo decoré, definitivamente se ve más acogedor. Es la palabra, se ve acogedor el baño. Tú entras y se siente cozy. Y me gustó mucho. Miren, hubo algo... Espero que se vea bien. Ay, Dios mío, qué lío con la luz esta. Hubo muchas, muchas, muchas diciéndome, Nadie, por favor, pon el tren en el árbol. Porque en el video anterior o en el canal de allá, ya no sé ni qué digo. En el canal de allá, yo les compartí que había comprado un tren para el árbol para ponerlo allí. Pero como yo quise darle un estilo glam al árbol aquel, yo sentí que no iba con la estética de ese árbol poner el tren y lo quité. Lo puse y lo quité. Pero ahora vamos a poner el tren aquí porque como no tenemos nada, este árbol está pelado. Pelado como los bolsillos nosotras.
vamos a poner el tren aquí. Miren, yo lo estuve pintando y les compartí como un reel. Esto está complicado, esto está complicado. Lo primero que va es esto al tronquito. Ahora fue que yo me acordé. Esto va así. Y de allí se van enganchando las barritas. Se van enganchando las barritas aquí. Así. O así. Que quede así. Oh, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así. Así tiene que quedar. Vamos a ver si puedo ponerlo en este. Vamos a... Se pone por aquí. Tiene que encajar bien. Gloria a Dios. Porque va... Ay, mi madre. Menos mal que traí este suéter, porque yo la otra vez lo puse ahí y parece que me había arañado un gato. Entonces esto va aquí. Este trencito está súper económico en Walmart, chicas. Que encaje bien. Déjame ver. Que yo la otra vez como que me puse predispuesta cuando vi que estaba. Y obviamente que ninguna rama choque con el tren, sino el tren no avanza, no se mueve en la vida. Y ahí van viendo. Vamos para acá. Mira, ahí se va más o menos viéndolo. Espero que quede. Ya no se mueve. Una inclinación ya no se mueve. Es lo único así tedioso del trencito. Y estaba mirando allí que quedara bien. Ven, miren. Pero tengo que nivelarlo bien. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Del día de hoy, espero que les haya gustado mucho. Ahí viene el tren.